bienvenido a otro vídeo más. Aquí estamos, que hemos llegado, hemos montado las cañas rápido porque se nos ha cogido un poquito el tiempo. Y nada, y aquí estamos, en mi sitio preferido. Pues nada, hoy vamos a montar cuatro cañas, traemos cebo top, venimos a buscar a la dorada y nada, vamos a intentarlo de todas las maneras. Pues nada, ahora os voy enseñando qué tenemos y nada más. Venga, señores. Hoy vamos a montar dos cañas, sola puntail de Calicuna, con los dos carretes Shimano. A este le he puesto un 40, la tengo pegadito a un bolo de piedra que hay ahí, más que nada para que no se me encueve y poderlo sacar pescado. Y aquella caña está pescando con un 0.23, un 0.57, ambas cañas son híbridas, la verdad que marcan muy bien, y aquella buscando un poquito la lejanía, la piedra por fuera. Y nada, os voy a presentar las mías son las Fishing Ferrari, las 488 pistas, carrete Shimano 023-057. Estos son de híbrido duro. A mí me gusta más para el tema de como estilo harto de las piedras y eso, para trabajar pesca y eso, son más comodillas. Pues nada, señores, vamos a intentarlo. A ver si quiere salir algo. Lo que traemos para hoy, pues como podéis comprobar, son unas americanas que vaya, que dan miedo, este tipo americano. Y nada, la estamos cortando y poniéndola en diferentes porciones, y tengo ahora mismo pues tres cañas con americanas y una con Tita Baby. Llevamos una cajita de Tita Baby y una tita de palangre, cogela. Pues este es el cebito que tenemos para hoy. Vamos a intentarlo con este cebo. Si hay algún pescadito bueno, alguna herrera o algo, saldrá. Bueno, señores, os voy contando. Aquí estamos. Se llevarán 20 minutillos las cañas lanzando. Y aquí estamos esperando a ver si suena la alarma. Pues nada, fijaros cómo está el día. Está el día espléndido, ¿eh? Está el día espléndido. Tenemos buen cebo, tenemos cuatro cañas montadas. Esperemos que salga, ¿no? Por lo menos, mira, si se repite en Herrera, por lo menos algo hará. Pues nada, señores, lo vamos contando. Buenas, señores. Excepto la pica de la herrera de esta mañana que se nos ha ido, y ahora una picailla grande a la caña durante todo el día, la verdad que hasta la cosa apagada, poniendo la americana, poniendo la tita, o sea, está la cosa, pero apagada. Y nada, señores, fijaros cómo está la mar, está buena. Y en cambio no ha querido salir pescado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos, achacando. Señores, y tenemos a Arshudu, que ya ha montado su primera cañita. ¿Qué le ha puesto, Arshudu, a la caña? Un cangreo. Cangreito bueno. Ahí aquí está Arshudu con la family. Que han venido hace un ratito aquí. Y nada, vamos a ver. Si quieres salir algo, ¿no, Arshudu? Ahí está, vamos a ver, ¿no? Sí, porque el día está apagadillo. Vamos a ver si llega tú y tocas cama. Ahí está, yo hoy la pesca me va a hacer con cangreo nada más. Cangreito nada más. Todo a uno. Todo a uno. Ahí está, todo a uno. Un cangrejito más cerca y otro cangrejito más lejos. Ojalá te dieran una pica buena, tío. Por lo menos ve saca un pescado bueno. Pero no, y ahí tenemos a al colega también. Pues aquí estamos echando ardillita, señores. Y ahora cómo está el día. Está el día estupendo. Bueno, señores, aquí tenemos una americana. Mira que americana, señores. Qué clase de americana, Dios mío. Mira, pero no una. Tenemos esta que está partida. O sea, por cebo no es. Por cebo no es. Lo que pasa es que si no hay pescado. Mira, ahora vamos a proceder a cortarla para encarnarla, ¿vale? Cuando está larga, ¿qué es lo que hago yo? La llevo aquí y
mira, una pitón. Y ahora como con el dedo, le vamos dando vueltas. Le vamos dando vueltas, le vamos dando vueltas. Le vamos dando vueltas, con paciencia. La apretamos un poquito, le vamos dando vueltas. Le vamos dando vueltas. Y lo que hace, cicatriza la herida y no se vacía. No pierde la sangre el gusano. Eso es lo que hacemos, porque de una podemos sacar perfectamente, de esta pitón podemos sacar, a lo mejor podemos encarnar 3 o 4 veces. Aquí tenéis, cachito. Vamos a poner. Eso es. Madre mía, cómo está esto, ¿eh? Espectacular. Vivito. Vamos a probarla. Eso es. Pues bueno, señores, por hoy 0 patatero. De momento 0, damos un churrecito. Exacto. Más, a ver si tenemos suerte. Claro. Yo y mi hermano ya nos tenemos que ir. Ya llevamos aquí todo el día, sí, y el compañero Chudu se va a quedar ya un rato más. Más si le dan la sorpresa. Y por aquí está el Carlillo, que nos vamos ya, ¿no? Que llevamos aquí todo el día sin comer ni nada. ¿A quién se le ocurre venir sesionado nada? Yo no, esto es lo que yo le he dicho. Claro. ¿Qué cojones tiene? Sesionado nada y sin papeo. Ya ves. Pues nada, señores. Nos vemos ya. Nos despedimos. Hasta la siguiente. ¿Eh o no? No, Ari, hasta la siguiente. Y hasta la siguiente. Hasta la siguiente.